Ok, Priscila, si te duermes ahorita todavía te quedan 5 horas de sueño. Está perfecto, 5 horas. Con eso es más que suficiente. Ok, vamos. Ok, ya. Ahora sí. Nos han terminado porque traemos para ti el Super Mega Slicer Wonderful MP3 2040. Ideal para las cocinas gimnasios. Llévate la Super torta, Mega MP3 Slicer por el bajísimo precio de 7000 pesos. Ah, mejor como y si te llevas 80 Super Mega Slicer, recibirás gratis el piano más pequeño del mercado. Con Pedro Sola. Pris, ¿qué tienes? En serio que por más que lo intento no puedo dormir. Estoy cansada todo el día. Necesito como 1 millón de tazas de café para sobrevivir. También intento ver esos infomerciales feos que pasan a medianoche para ver si eso me duerme. Pero en vez de eso termino comprando cosas. Ayer compré un pelapapas que nunca voy a usar. Yo digo que deberías ir con un médico. Digo, que cheque que todo está bien. No está padre que te vayas a morir a la mitad de la cuenta, ¿eh? Digo, dependemos de ti. Riley depende de ti. Y lo más importante, yo necesito de ti. Igual es el estrés y toda la presión. Espero que sea el estrés. Pues mira, igual no estaría nada mal que fueras con un doctor para que checara que no tengas alguna enfermedad crónica, o algo así, No estaría nada mal. Hazlo por mí. Hazlo por tu salud. Pero lo más importante de todo, hazlo por la cuenta. Sí, amiga. No está padre esa carita que traes cada que llegas a la oficina. Digo, si fuera porque andabas tirando pasión, pues dices, va, pero no es así. ¿Quién dice tirando pasión, Eva? ¿Una mujer soltera? Muy soltera. ¿Señorita Franco? Paquete de la marca Richie. Wow. Estas playeras están... Ajá. Nunca me imaginé que serían tan saludables. Sí, pues yo estoy pensando en comprarme un par de estas para... vacaciones o algo así. Que dejen de actuar como si les gustaran, están horribles. Pues igual son como prototipos. Sí, pues a mí sí me gustan. Fabián, tú vives en negación. No. Amigos, soy yo, su diseñador favorito, Stefano Richo. Escribí este mensaje en forma de carta porque no creo que la tecnología me sirva de mucho, ya que la odio. Y quería que escucharan mi hermosa y ardiente voz. Bienvenidos al barco Richo. Nota, eso del barco es solo una metáfora. Sí, tengo barco, pero no se van a subir, nunca. Pero aún así, será un gusto para ustedes trabajar. En esta enorme caja encontrarán los 5 modelos de mi nueva línea llamada Il Digitali. Como podrán ver, las camisas no son de algodón tradicional, son de algo que no puedo decir. Además, es una línea inspirada en un desayuno que tomé en un viaje a México durante mi juventud, pues en aquel entonces conocí a un monje que me llevó a la adoración de los vegetales. Y es por eso que expreso mis respetos con esta línea de camisas de alta calidad. Y también les junto una pizza debajo de las camisas, hecha con amor para que se inspiren. Por cierto, esta carta se autodestruirá en 10 segundos. ¡No se crean! ¡Ja, ja! Pónganse a trabajar en la creatividad de mi marca.
Bueno, fue un placer trabajar con ustedes. Camisetas de vegetales. ¡Qué estúpido se le ocurre hacer camisetas de vegetales! La verdad es que sí las odio. Así que estas son las camisetas. A ver. ¡Wow! Oigan, no mentían. Realmente son camisetas con mucha clase. ¿Es en serio? No, están horribles. Pero hemos podido vender cosas peores, chavos. ¿No? Así que no creo que tengan problema con hacer una propuesta. Ah, por cierto. El señor Richo quiere vernos mañana mismo a las 10 de la mañana para ver un avance de la creatividad. ¿Para las 10 de la mañana? Es demasiado temprano, señor Campos. No sé si... No, nada de excusas, Priscila. Tú eres una campeona. ¿Y qué hacen los campeones? ¿Ganan? Bueno, iba a decir que festejan, pero sí, los campeones ganan. Además, el señor Richo sacó desde hace una semana en su barco y mañana justamente llega para nuestra cita. Así que les pido que comiencen a trabajar en algo para ayer. Vamos a concentrarnos mucho y verás que sacamos algo increíble. Algo que al Richo, camisas estúpidas, lo impresione tanto que nos darán premios y autos y cosas poco realistas. Sí, tienes razón. Nosotros somos bien chidos. ¿Recuerdas el chocolate en polvo? Sí, nosotros lo hicimos. Vamos a hacer esto en tiempo récord. Vamos a hacer la mejor campaña de publicidad que se ha hecho en todos los tiempos, desde que los comerciales de cigarros eran legales. Dijo mediano, ¿no, chico? Perdón, está en medio de un sueño raro. ¿Se les ocurrió algo? No. Y todavía tengo hambre. Si no tengo algo para mañana a las 5 me van a correr. Necesito pensar en algo ya. Estoy tan cansada. Si no duermo pronto, mi casa va a explotar. Recorriendo lado a lado mi cama, doy mil vueltas y aún así nada me calma. ¿Qué me pasa? Es otra noche de insomnio y es tarde y mi mente no consigue despertarme. Buenas tardes. Ni olvidarte. El señor Richo estará con nosotros en un minuto, solo quería confirmar que todo esté listo. Sí. Con permiso. ¿En serio todo listo?